Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa, a este sábado 11 de agosto del año 2018, bienvenidos aquí a Radio Rocha, la M1570, y bienvenidos ahí va a decir el otro programa, a Misceláneas. Como siempre, todos los sábados de 15 a 16 horas. Hoy estamos en el programa número 307. Es 3 y 10 de la tarde, es un buen momento para presentar a mis compañeros. Por supuesto que ahí en los controles está nuestro compañero Martín, Juan Martín Carbonell. ¿Cómo andas, Martíncho? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, aquí a mi izquierda la tengo a mi compañera, ¿eh? A mi compañera Estela Pasaglia. Hola, amigos. Hola, Héctor Martín. ¿Todo bien, Estelita? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, estamos de nuevo completos. Estamos completos. Impresionante. De equipo completo. Así que bueno, aquí estamos, amigos. Gracias por estar ahí. Ahí estamos. 15 grados 3 décimas la temperatura, la humedad del 75%, la presión 1020.8 hectopascales, el viento norte 5 kilómetros por hora. Bueno, hoy vamos a saludar a nuestros curiosos, ¿no? Que se van introduciéndose en las redes sociales. Así es. Para agradecerles, ¿eh? Porque ven el programa y escuchan y pueden algunos ver el programa, ¿no es cierto? Así es, fuera del horario que lo emitimos. Fuera del horario normal. Y después damos las vías de comunicación y vos tenés que dar los de AFE. Ahí así está. Que tenemos varias cosas que hacer. Tenemos varias. Bueno, vamos a empezar. Yo empiezo. Agradecimiento. Susana. Ana María. Noemí. Gladys. Mirta. Begoña. Jaime. Santiago. Miriam. Juliana. Pedro. Rodolfo. Javier. Javier y Edson. Así que muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Algunos son suscriptores de YouTube del canal de Misceláneas. Impresionante. Y otros lo miran por. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, ahí estamos. Antes que me olvido, tienes razón, tengo siempre olvido. Bueno, AFE, la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia, los invitan a las reuniones que realizan el primer y el tercer sábado de cada mes a las 10 horas. El lugar es la Secretaría de Salud y Medicina Social de Diagonal 73, número 1277. Y los martes, de 14 a 17 horas en la calle 514, número 1279, entre 7 y 8, ahí los miembros de AFE atienden tienen guardias de apoyo para la consulta de todos los familiares que desean ir. Nos dejan dos correos a afeong@yahoo.com.ar, martasagas@gmail.com, y dos teléfonos, el 0221, se hablan del exterior, 484-3441, y 0221-484-0203. Para ampliar la información sobre AFE, les dejamos esta página, www.afe.org.ar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a las vías de comunicación. Bueno, ¿cómo es el teléfono de acá, Estela? A ver. 427-3360. Muy bien, el WhatsApp. El WhatsApp 678-9929. Y a vos toca decir el correo electrónico y el blog. El correo electrónico. mice2012@yahoo.com.ar. ¿Y el blog? www.miscelaneasradio.blogspot.com.ar. Y quienes quieren escuchar por la radio AM1570 y si es por la web, www.radiorocha.com. Ahí está. Bueno, creo que no le damos nada, ¿no? Y creo que no, porque agradecimos las grabaciones de los programas, están en el muro mío, Estela Pasaglia, en un grupo que se llama Nuestro Programa Misceláneas. Ahí podrán verlos, que ingresen, que lo he convencido a Héctor. Le hemos sacado una foto, acá Martín nos ha hecho el favor, entonces ahora nos conocen la cara los dos. Bueno, a Nicolás de Checo le tengo que agradecer siempre, ¿no? Nicolás de Checo es el que nos, sí, siempre bueno. En los programas. Esto es lo que identifica al grupo, para que ya te mostré que está tu cara también. Bueno, me parece muy bien. Bueno, empezamos, 14 minutos ya pasaron de las 3 de la tarde, para todos ustedes. Tenemos esto que nos gustó mucho, Como título es sencillito, es muy pero muy simple. Árboles, flores y plantas. Qué lindo. Vamos a empezar entonces primero con el primer tema musical, Martín. Qué bien, la vamos y a después, pasar. Y después, sí, mucha sombra vamos a tener hoy. Thank you.
madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. Mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Y hablando con Estela fuera de micrófono, bueno, nos estábamos recordando con mucho cariño Alberto Cortés, ¿no? Es un juglar, dice Estela. Y Alberto tiene razón, ¿eh? Sí. Alberto Cortés, ¿eh? Mi árbol y yo, ¿eh? Comenzamos esto hoy, el programa número 307 de Misceláneas, que hoy vamos a, con todos ustedes, compartir árboles, flores y plantas. Bueno, yo voy con una flor. Si usted me permite, voy con una flor. Muy bien, ¿eh? Adelante. Flor Che. Empezamos con margaritas. La margarita. Mira, las margaritas son una de las flores más conocidas del mundo, sobre todo por los enamorados indecisos y el significado de estas que tienen, ¿no? Bueno, algo más sobre las margaritas, son las flores que simbolizan la inocencia. ¿Sabías vos? No, pero lo de me quieren mucho, poquito y nada, ¿quién no lo hizo? Ahí está, muy bien, claro. ¿Quién no habrá deshojado esa margarita? Bueno. El nombre científico, si me sale, es el Chrysanthemum leucanthemum. Te salió perfecto. El nombre común es la margarita común o la chiribita, le dicen, ¿eh? La altura es de 15 centímetros hasta un metro. Esta planta es herbácea, perenne de origen europeo y es parte de la familia de las flores asteráceas. La planta de las margaritas cuenta con un buen tamaño y pueden formar con sus tallos individuales grandes plantas. Los tallos de esta planta son alargados y además son delgados. En estos se encuentran las hojas que son alargadas y tienen como rasgos ser dentadas. Asimismo, son de color verde en un tono muy oscuro.
Y hablando de Margarita, nosotros tenemos un oyente Margarita, así que se lo vamos a dedicar a este para ella, lo que va. Ah, claro. Que después lo vamos a estar. Bueno, las margaritas poseen flores de mediano tamaño, las cuales poseen un centro que es en color amarillo y los pétalos pueden presentarse tanto amarillos como blancos. En cuanto a los usos de estas plantas, bueno, están como elementos decorativos y también para sembrar en los jardines. En el caso de sembrar, se recomienda hacerlo con semillas y en la época de primavera. Ahí está, ¿ves? Para conocer, es una flor muy, muy conocida. ¿Tenés margaritas en tu casa, en tu jardín? Sí, bueno, es bastante fácil que nazcan. Tienen una facilidad para reproducirse sin demasiadas complicaciones. Ajá. Hay de distintos tamaños, hay las chiquitas, después están las que, bueno, ahora casi no hay zanjas donde uno vive, pero yo me acuerdo cuando era chica, que vivía cerca del barrio de Los Hornos, que en las zanjas en el bordecito nacían las margaritas, las chiquititas. Claro. Bueno, ahí estamos, ya que estamos diciendo, si nos está escuchando Margarita, entonces le vamos a dedicar esto, a ver qué te parece. Una romántica flor, llena de aroma, de luz y color, amiga precisa de los enamorados. Diz que la besaron los rayos de luna y sus pétalos bañaron de plata. No quiso la mañana ser una más. Trajo consigo el calor y el amor y junto al rocío, en estambres y pistilos, dejó la imagen ardiente del sol. Quiso esta hermosa flor nacer en vastos lugares de toda la tierra y ser fiel testigo de grandes amores, de sus comienzos o sus finales. ¡Qué orgullo! ¡Qué vanidad! Buscar y llevarla casi a todo lugar porque de fragancia llena el ambiente pero no tiene de otras flores la misma suerte. ¿Por qué? Se pregunta la margarita. ¿No soy conservada hasta mi muerte? Sí, tengo lo que las otras y hasta más que otras. ¿Acaso no es suficiente tanta belleza? Es que la dichosa no se resigna a su suerte. Ella es escogida y cogida por los que dudando van del amor y buscan el consuelo en alguna flor. La vida es tan corta y su paso por ella aún más llena de vida, de sueños y esperanzas. En cualquier mano la coqueta acaba, entregada a su triste verdad. Poco a poco va perdiendo su luz y color, deshojada se muere sin conocer el amor. Y el rocío escapa de su corazón con el soniquete: me quiere, no me quiere, me quiere, no. La margarita, del alma, es una poesía muy, muy linda, la margarita. Bueno, vamos a escuchar algo de la margarita y seguimos, no se vayan, 427-3360, vamos al otro, al temita, vamos a este, vamos. No, ese no, el 2. Como esto es Radio Verdad, estamos acá decidiendo qué tema es el que sigue. Ahí está, el 2. Margarita, yo te sueño cada día. Dime cómo yo sabría si esperando estás por mí. Amado a ti toda la vida, sueño que tú has sido mía, algún día te encontraré. Muchachita. It's more than her eyes, more than her smile.
acerque a mí, muchachita. Estamos escuchando entonces a Wilkins, Margarita. 427-3360 sonó, les manda un beso grandote, un abrazo grandote a Lidia. Y dice que es una enamorada de las margaritas. Qué lindo, que tiene en su jardín Lidia. Margarita. Así que Lidia, muchísimas gracias por llamar. Un abrazo. 427-3360 y el WhatsApp es el 678-9929. Seguimos. Y ahora cambiamos, porque ahora del flor pasamos a un árbol. ¿Qué árbol, Estela? Bueno, vamos a hablar de el ceibo y nuestra flor nacional, qué fuente de leyendas. El ceibo es flor nacional desde 1942, es un símbolo y en sus flores se esconde gran parte de nuestra historia. La leyenda dice que en las riberas del Paraná vivió una indiecita fea llamada Naí. Era fea, pero en las tardecitas veraniegas deleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños. Pero llegaron los invasores, esos aguerridos seres de piel blanca que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras, sus ídolos y su libertad. Anaí fue llevada cautiva junto con otros indígenas. Pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que un día en que el sueño venció a su centinela, Anaí logró escapar, pero al hacerlo el centinela se despertó y ella, para lograr su objetivo, hundió un puñal en el pecho de su guardián y huyó a la selva. El grito del moribundo carcelero despertó a los otros españoles, que salieron en una persecución que se convirtió en cacería de la pobre Anaí, quien al rato fue alcanzada por los conquistadores. Estos, en venganza por la muerte del guardián, le impusieron como castigo la muerte en la hoguera. La ataron a un árbol e iniciaron el fuego, que parecía no querer alargar sus llamas hacia la doncella indígena, que sin murmurar una sola palabra, sufría en silencio, con su cabeza inclinada hacia un costado. Y cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en árbol, identificándose con la planta en un asombroso milagro. Al siguiente amanecer,
los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol de verdes hojas relucientes y flores rojas aterciopeladas, que se mostraba en todo su esplendor, como el símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento. Preciosa leyenda, y ahora vamos a escuchar algo precioso seguramente también, y decimos algo más, es flor nacional desde 1942, se lo conoce también con el nombre de gallito o bucaré. Ese, sí, y es asimismo la flor nacional de nuestros vecinos uruguayos. Ah, mira. Fue designado en 1942 por una comisión. ¿Y por qué la eligieron? Por la preferencia de gran número de habitantes de distintas zonas del país haciendo encuestas populares. Yo esto lo desconocía, que habían hecho encuestas. Que la flor del ceibo, cuya difusión abarca extensas zonas del país, ha sido evocada en leyendas aborígenes y cantada por poetas, siendo motivo también de trozos musicales que han enriquecido nuestro folclore, con expresiones artísticas de hondo arraigo popular y típicamente autóctonas, que además de poseer por su madera aplicaciones industriales, su extraordinaria resistencia al medio y su fácil multiplicación han contribuido a la formación geológica del delta mesopotámico, orgullo del país y admiración del mundo, que diversas instituciones oficiales, civiles y militares han establecido la plantación del ceibo al pie del mástil de la bandera, asignándole un carácter simbólico. Y que no existe en la República una flor que encierre todas estas características, por eso fue elegida. Y fue elegida por unanimidad prácticamente cuando se hizo esta encuesta. Así que seguramente vamos a escuchar algo hablando de esta maravillosa leyenda y de esta maravillosa flor que nos representa. 1942, encuesta, una palabra muy actualizada ahora con las encuestas. Sí. Vamos, Martín. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, qué lindo, ¿eh? Ramona Galarza escuchamos, ¿eh? A nuestra correntina, regentina, ¿eh? Ramona Galarza haciendo este Leyenda del Ceibo, ¿eh? Y la letra y la música es de Osvaldo Sosa Cordero, preciosa canción, Sosa Cordero, ¿eh? Preciosa sí. Canción. Y es este, creo que es guaraní, ¿eh? Es guaraní, me parece. Qué lindo debe ser, lindo, aunque ¿no? uno no lo entienda, qué lindo debe ser escucharla en guaraní. Ah, debe ser lindo, ¿eh? Tenés debe razón. Ser hermoso, es muy sí. dulce el guaraní.
Bueno, 427-3360, si se quieren comunicar con nosotros, el WhatsApp es el 678-9929 y 14 grados 3 décimas la temperatura, la humedad del 81%. Y ahora pasamos de un árbol, pasamos, Estela está, vio, como Jane, vio, que va con la liana, bueno, ahora de la liana esta va una planta, ¿verdad? ¿En qué planta vamos? Madre Selva. Madre Selva, qué lindo. Madre Selva, ahí está, vamos. Bueno, la madre selva o chupa miel o pata de cabra, como es llamada a veces, es una planta cuyo nombre científico es, a ver si me sale a mí ahora. No, pues bravo, ¿viste? Lonichera caprifolium. Bueno, bien, es un poco bien, más bien, difícil, un poco más fácil que el tuyo. Bien. Pertenece a la familia botánica, bueno, ya se complicó. Ay, sí, ahí está más bravo. Caprifoliaceae, y es originaria de Europa meridional. Es un arbusto trepador de muy rápido crecimiento que tiene las hojas perennes con forma oval y son muy brillantes. Florece durante la primavera desprendiendo un aroma muy agradable, sobre todo por la noche. Sus flores pueden ser amarillas, blancas o rojas. El fruto es una baya anaranjada o rojiza que, aunque pueda aparentar que está muy bien, no es comestible. Es tóxica en cantidades elevadas. ¿Quién de nosotros cuando era chico no sacó una florcita, la dio vuelta y le sacó el juguito? Claro. Pero claro, debía ser un cuarto de gota. Más o menos. Atrae aves e insectos polinizadores y absorbe la polución. Su nombre en inglés lo dice todo, honey sucle, que se podría traducir como miel para libar. Y es que sus flores son las favoritas de abejas y mariposas, también de colibríes y abejarucos. La lonichera o madre selva, como se la conoce popularmente, es una de las plantas que más polución es capaz de absorber y tiene además excelentes usos medicinales. Yeah. Es un arbusto trepador de ramas flexibles y largas. Los ejemplares jóvenes no lignificados, es decir, que todavía no son leñosos, tienden a quedar como peladitos. Las trompetas con sus flores de colores claros tienen forma tubular con pétalos bilabiados abiertos. Se trata, como decíamos, de una planta medicinal con muchos beneficios para la salud. Tiene propiedades diuréticas y es muy refrescante. Sus flores se recolectan en plena floración y se dejan secar para aprovechar todos sus beneficios. Bueno, dice que de acuerdo a las posibilidades que uno desea hacerlo, se puede plantar por esquejes, que es preferible que les dé bastante sol porque si no, no florece. Y si hay plantas alrededor que impide que les llegue el sol, le da trabajo crecer. Y se pueden utilizar madreselvas en las paredes o cultivar, las trepadoras, que dices. Claro, en las paredes o cultivarlas en arbusto o en un árbol. Yo recuerdo cuando yo era chica, que muchas casas, en lugar de tener una separación con pared, tenían madre selvas, por supuesto, aseguradas. Era precioso verlas. Son perfectas para cubrir pérgolas, muros e incluso grietas. Y si no encuentran un apoyo vertical para subir, se comportan como cubresuelos. Van por el suelo creciendo. Sí, sí. Pero siempre encuentran la manera de conformar pantallas verdes densas e impenetrables. O sea, se las rebuscan como pueden, en el suelo o trepando. Mira, acá diste una solución para tapar la grieta. Claro. La madre selva. Eso es lo que necesita el país, muchas madres selvas. Sí, es cierto. 427-3360, si se quieren comunicar con nosotros, y seguimos, ¿eh? Madre selva. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera de mi niñez. Sin esplendor, la amiga fue tu madre selva, cuando temblando mi amor primero con su esperanza besaba mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madres selvas en flor que me vieron nacer,
y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madres selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños, yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños, yo vengo a contarte mi vieja pared. Ahí estamos, escuchamos entonces Sara Montiel, ¿eh? Sara Montiel haciendo este tema tan, pero tan bonito que es este Madre Selva, ¿eh? La planta, ¿eh? La que recién nos acababa de contar un poquitito su historia estela. 4:45, cerquita de 4:45 de la tarde, hoy 11 de agosto del año 2018, estamos en el programa número 307 de Misceláneas, 14 grados 3 décimas la temperatura, la humedad del 81%, y acá viene Estela como corriendo, a ver, pero que nos diga, ¿quién llamó? ¿Quién nos puede haber llamado? La mujer más dulce y más amorosa que puede... ¿Con H? No, también, pero es otro estilo. Josefina se acaba de llamar. Ay, Josefa. Josefa. Qué linda Josefa. Qué Josefa que siempre tiene ese ímpetu, esas ganas, sí, esa divina alegría, una preciosura. Sí, Marta Conache a veces no nos llama, también es una dulce. Pero bueno, Josefina que dice, y hay que ir adelante, pero me encanta, claro, porque tiene razón. Claro, hay que ir adelante, hay que estar bien, hay que ser optimista. No, es una hermosura. Bueno, seguimos, seguimos. Yo voy ahora a hablar de una flor. Y es la rosa. El género rosa está compuesto por un conocido grupo de arbustos espinosos y floridos, representantes principales de la familia de las rosáceas. Se denomina rosa a la flor de los miembros de este género y rosal a la planta. La conocen todos, por supuesto. Tan bonita, tan bella. El número de especies ronda las 100. La mayoría son originarias de Asia y un reducido número nativas de Europa, Norteamérica y África noroccidental. Tanto especies como cultivares e híbridos se cultivan como ornamentales por la belleza y fragancia de su flor, pero también para la extracción de aceite esencial, utilizado en perfumería y cosmética, usos medicinales, o sea en la fitoterapia, y gastronómicos. Esto hace poquito, que, ¿sí? ¿Viste que sí, lo del aceite de la rosa? Bueno, existe una enorme variedad de cultivares de rosa, se calcula que más de 30.000, a partir de diversas hibridaciones, y cada año aparecen otros nuevos. Las especies progenitoras mayormente implicadas en los cultivares son la rosa moscata o ser mosqueta, la rosa gálica, la rosa damascena, la rosa guichuarania,
la rosa californica y la rosa rugosa. Los cultivadores de rosas o rosalistas del siglo XX se centraron en el tamaño y el color para producir flores grandes y atractivas, aunque con poco o ningún aroma. Muchas rosas silvestres y pasadas de moda, por el contrario, tienen una fragancia dulce y fuerte. Y rosas, rosas, no. Al imaginarme tu dulzura, hermosura y ternura, aún no creo que exista un ser con esa esencia tuya. Solo te comparo con una rosa en todo su esplendor. Te conocí niña, ahora veo una mujer llena de amor. Eres como una rosa roja. ¿Sabes por qué ese color? Simplemente denotas delicadeza y una sutil pasión. Aunque el tiempo pase y no siempre te tengas cerca, ocupas una parte de mi corazón, amiga bella. La oreja de Bangú, escuchamos, ¿eh? Rosas,
El Rosas para todas ustedes, para todas nuestras queridas oyentes, Rosas y muchas rosas. Que se vayan en rosas. Gente tiene, muchas mujeres tienen nombre de flor. También, sí, sí. Muchas. Bueno, acá se llama Margarita. Claro, pero no sé hay violetas, rosas. No sé si habrá alguna rosa, rosas, pero sí. Sí, sí, claro que sí. 427-3360, seguimos, seguimos. Porque ahora viene, esta tiene una cosa divina. Sí. Esto. A ver, ¿cuál es la...? Es una planta medicinal que se caracteriza por sus propiedades calmantes. Voy a decir algo antes de decir qué planta es. También se usa para hacer perfumes y su aroma es delicioso. Yo soy una fanática de perfumes. Ah, mirá vos. Vamos a hablar de la lavanda. Además, su aceite esencial es muy beneficioso para la salud. La parte que se usa son las flores. Las propiedades: regenera células, es antiinflamatoria, cicatrizante, sedante. Se puede usar para quemaduras, heridas, alergias y cuidado de todo tipo de piel. No tiene contraindicaciones. Es una planta de la familia de las lamiáceas que contiene una treintena de especies conocidas, entre las que se encuentra el espliego, que a veces se confunde con la lavanda común. Proviene del verbo latino lavare, porque esta flor ayuda a lavar las heridas, tanto físicas como emocionales. Ahora van a ver por qué. Su aroma inconfundible ha convertido esta planta en la joya por excelencia de la aromaterapia. En Francia es muy utilizada para elaborar perfumes y aguas de colonia. También se utiliza para perfumar y ahuyentar insectos de armarios y cajones, en los que se coloca un saquito con flores de lavanda. Sus tupidas espigas de flores se destilan al vapor para producir el aceite esencial utilizado para dolores musculares y jaquecas. Acá vamos a hablar un poco de los usos. La lavanda se utiliza en infusión para las jaquecas producto del agotamiento nervioso, tomando una taza de infusión de las flores 3 veces al día. Y antes de acostarte puede ayudar a aliviar el insomnio. También resulta apropiada como digestivo después de la comida. En tintura se puede tomar hasta 5 mililitros, una cucharadita, al día para las jaquecas, la depresión o la tensión nerviosa. Pero también sirve para calmar el asma, especialmente en ataques desencadenados por la tensión nerviosa y para el estrés. Pero la aplicación más extendida de la lavanda es el aceite esencial, al que hay 3 formas diferentes de sacarle partido. Aplicar aceite puro sobre picaduras o mordeduras de insecto, o añadir 10 gotas a 5 mililitros de agua o utilizarlo como loción para las quemaduras solares. Para ayudar a conciliar el sueño, colocar un paño con 3 o 4 gotas de este aceite de lavanda bajo la almohada. Es increíble, se va leyendo y se asombra uno. Aceite de masaje, diluye 2 mililitros, 20 gotas, da recetas acá, sí, ¿no? Sí, sí. De aceite esencial en 10 mililitros de aceite base para aliviar dolores musculares. Frota las sienes y la nuca en caso de jaquecas tensionales o al percibir el mejor signo de migraña. Enjuague capilar. Diluye 20 gotas de aceite esencial en una jarra de agua para obtener un buen enjuague capilar para los piojos. Qué bueno esto para chicos. Para los chiquitos que en la escuela a veces se van contagiando. Hoy has venido cargada de soluciones, Estela. Y además todo sano, nada perjudica. Sí, sí. Aplica unas gotas de aceite puro en el peine y se eliminan las larvas y las liendres. Qué increíble. Buenísimo. La lavanda como planta medicinal tiene infinidad de usos. Analgésico, regenerador celular, sedante, ayuda a atenuar los síntomas de las gripes y los resfriados, siempre empleando en estos casos el aceite esencial que se extrae de la planta, pero tiene además un gran poder antiséptico. En una quemadura reciente ayuda a prevenir la aparición de ampollas y regenera los tejidos. En el caso de heridas desinfecta al instante, evitando consecuencias posteriores. También se usa mucho como antiinflamatorio, sobre todo en procesos de reuma o artritis, porque la lavanda relaja y calma el dolor. El aceite esencial debe ser de la más alta calidad, por supuesto, esto hay que comprarlo seguramente en el lugar. Sí, tiene que ser un lugar preciso, claro. Claro. Sí. La flor de la lavanda, fuertemente aromática, se utiliza además como ambientador natural. Sí, bueno, muchos lo usamos para eso. Y también como repelente de polillas. Y se elabora un tónico de lavanda con aloe vera,
combinado, bueno, que tiene propiedades refrescantes, buenísimo, limpiadoras y tonificantes. Y qué también bueno, un exfoliante natural para suavizar la piel del cuerpo. No sé para qué no se puede usar, porque bueno, prácticamente es un espectro enorme, muy interesante. Porque se consiguen las dietéticas. Claro, pero en esas casas así de cosmética, pero sobre todo en la dietética, puedes conseguir ese aceite esencial de lavanda. Pero cuántas cosas que benefician a la salud sin que haya forma de que perjudiquen nada. Sí, claro, eso es lo más importante natural de todo. Bueno, muy bien, ya nos estamos... sí, llamó nuevamente Lidia, porque se había enganchado con los nombres de mujeres que tenían el nombre de flores, ¿no? Entonces dice que ella tenía conocido una, se llamaba Lila. Ah, claro. Y la otra, Alelí. Claro, Alelí, Violeta, sí. Violeta, yo... sí, hay muchas. Bueno, Lidia, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Lidia. Siempre bueno, son aportes lindos para conversar o recordar. Siempre, claro que sí. Bueno, nos estamos despidiendo, Estela. Así es, amigos. Qué lindo esto de haber andado entre las flores y las plantas. Qué lindo, sí, qué siempre es bueno, siempre es bueno andar con... A vos bueno, te gusta mucho el jardín. Sí, me gusta, ¿no? Mucho, sí. Sí, claro, sí, así es. Frutas, frutos... Sí. Plantas, sí, flores. Sí. Además hace bien, dicen que el ser humano tiene que estar en contacto con la naturaleza, con la tierra, porque hace bien. La jardinería, ¿no? Sí, así es, sí. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, vamos ya nos a despedimos. Sí, ya nos estamos despidiendo porque estamos llegando al final. Es muy linda la música que seleccionaste, Héctor, como siempre. Y no te olvides después de decir con qué nos vamos. Ahí está, porque yo bien, si no resisto, si no lo reto. Algo le tengo que decir. Ahí estamos. Bueno, gracias amigos por estar ahí. Un gran abrazo de radio. Hasta el próximo sábado. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos ustedes. Nos vamos a encontrar solamente, si Dios quiere, como dice nuestro querido Lobo, el próximo sábado, ¿eh? Y la paz es un estado mental. Si dentro de ti hay paz, nadie, pero absolutamente nadie, puede quitártela. Nos vamos entonces con Nelson Need haciendo Si las flores pudieran hablar. Hasta el próximo sábado y por supuesto con mucha, pero con mucha paz y gracias. Estas flores que robé de un jardín, esperando que así te recuerdes poco a poco de mí. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar. Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado, sé que acaso me responderías dando el corazón. ¿Quién quita que suceda un milagro? Y al saber que robé casi un rosal para ti, puede ser que tal vez de repente te enamores de mí.